Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos, ¿cómo están? Un gusto enorme poder saludarnos una vez más. Esperando que todo el mundo esté bien por ahí. Hoy estamos en el Museo Catavento. Y bueno, le vamos a mostrar un poco en qué consiste este museo. Bueno amigos, en realidad no es un Electra, es un Douglas DC-3. Ahí se lo vamos a comentar aquí en el video mismo. Bueno, está aquí en la exposición, haciendo que los gurises por ahí, como decimos nosotros, las crianzas, hagan de las suyas por ahí, moviendo las ruedas. Por ahí tienen la licencia con que volaba, Papa Tango, ya que aquí en Brasil las licencias de radio son Papa Tango o Papa Yankee, como dicen, para Papa Y. Con la licencia de radio que volaban por ahí. Bueno, no sé si va a dar para apreciar bien, pero este es el primer avión, el papá de los aviones, ¿no? Este fue el avión que construyó Santos Dumont, que técnicamente es el padre de la aviación. Bueno, hay un motor por ahí, con un motor de 6 cilindros convencional, pistones horizontales. Ahí está el bichito, su reproducción fiel. No sé si va a dar para apreciar directamente. Bueno, por acá le vamos a mostrar aquí una foto y después también se los vamos a mostrar un poco más lejos para que ustedes puedan apreciar ahí cómo está diseñado. En realidad son seis cuadros que van transfiriendo el viento, y bueno, por ahí es como él se elevaba con ese motor, ¿no? O sea, motor de 2 hélices que lo impulsionaba. Se los voy a mostrar un poco más de lejos por acá para que ustedes vean cómo funcionaba y qué fácil es volar, ¿no? Solo que en aquel entonces no se sabía. Bueno, este es el comando trasero del avión, ¿ves? Este es el comando del acero. Lo que hacía el viento era girar en esa posición, así pasar por dentro, y ahí daba una elevada a la cola o la bajaba, ¿no? Básicamente es eso el 14 bis. Es un principio básico de aviación. Hoy en día se conocen muchos, se habla de aerodinámica y muchas cosas, pero para volar no se precisaba mucho realmente. Bueno, acá tienen la placa para que ustedes puedan ver. Fue el primer avión del mundo que decoló, voló y posó por medios propios, sin ayuda de viento o de medios externos. Se lo traduzco para que ustedes. Su vuelo fue hecho el día 23 de octubre de 1906, probando la posibilidad de volar en una de las máquinas más pesadas que el aire, y tornándose Santos Dumont figura más importante de la historia de la aviación. Aquí está la largura, el comprimento es la largura, y la largura es el ancho del avión. Y el motor de 8 cilindros, 50 caballos, y desarrollado a una velocidad de 41 kilómetros por hora. El diámetro de la hélice son 2 metros. Y bueno, eso es en grandes bases, a grandes rasgos, el 14 bis. Acá no sé si la luz nos va a ayudar, pero bueno. Le vamos a mostrar las primeras máquinas de limpieza que tuvo la ciudad de San Pablo. Vean por acá, eran tiradas con caballos, por supuesto. Eran unas carretas, como les decíamos allá, pero tiradas por caballo, pero bueno, tenían tapas. Esto se usaba, esto es de Coleta de Lillo en el año 1870, más o menos, para que ustedes tengan una idea. Por acá hay otra, ya con una cabinita para el conductor. Todas tiradas con caballo, ¿no? Hasta aquí están tiradas con caballo. Y bueno, este es un conjunto de limpieza que se utilizó en el siglo XX, o sea, en el comienzo del siglo XX. Era como un negocio para barrer. Bueno, ahí está. El precursor de todo eso, el caballo, ¿no? Que hoy tanto se habla de que los carros, de los carros, los caballos. No quiero entrar en esas opiniones, pero aquí tenemos un modelo de un bandeirantes. Se puede acceder por allí también.
un avión banderante, por allá está la placa. Ese es el primer avión que se fabricó en Brasil. Se fabricaron 498 unidades y aún 320 están volando, así que la verdad que fue un suceso este avión brasilero. Vamos a mostrar aquí la parte de la cabina, es decir, del piloto. Bueno, por acá está la parte donde van los pasajeros del bandeirante. Realmente no sé para cuántos pasajeros era. Ya estaba muy sofisticado con lucecitas encima. Básicamente los principios de aviación son los mismos. Solo se han modernizado un poco las estructuras. Vean ahí. El piso. Aquí tenían habían desparramado por todas las ciudades, distribuidos en la ciudad de San Pablo, estos bebederos para los caballos, ¿no? Ya que se utilizaban los caballos para barrer, como yo les decía anteriormente, para barrer con cerrodillos, para juntar la basura y para todo, ¿no? Así que bueno, se utilizaban los caballos con ese medio, y bueno, los caballos estaban muy bien cuidados, realmente. Del frente del banderantes. Y por acá está el pingo, gente. Qué belleza. Todo San Pablo se movía con caballos. Este sin duda tenía para tres, ya que tiene tres balancines ahí. Esa parte que está colgada aquí se llama balancín, para conectar las cadenas para prender el caballo, y bueno, eso se llama balancín, y indudablemente que llevaba tres caballos por cada carretita de esa, vamos a decir. Por acá, como les mostraba en otra oportunidad, es otro tipo de barredora, como la que está más atrás allí. Y bueno, todo para la limpieza de Buenos Aires, iba a decir, para la limpieza de San Pablo en aquellos años, ¿no? Estamos hablando de 1870, 1860. Aquí estábamos máquinas a vapor. Ya aquí se empezaba a avanzar la fase del vapor, ¿no? Máquinas a vapor. Para ya hacer la tracción, ¿no?, de las máquinas. ¿Ve? Esto era para perforar el suelo. Y aquí hay otra más. Ya comenzaba la era del vapor, o sea, ya estaríamos por la década. No sé si aquí ya dice el año, pero ya estábamos por la década de los primeros 1910, 1900. Bueno, por acá también hay un caza originario de Estados Unidos. Y bueno, por acá se ve esta en exposición. Sería importante la velocidad, ¿no?, cuando ya estos cazas volaban con... Vean el tamaño de las alas de este avión. Pienso que no tengan más de 3 metros de envergadura, por unos 2 metros así de ancho. Realmente es mucha la velocidad, entonces se sostenía muy bien y lograba unas velocidades muy importantes. Está con matrícula, si no me equivoco, estadounidense también, ¿no? El distintivo de la radio.
F5N481. Queríamos mostrárselo para ustedes también. Bueno, todo esto está en el Museo de Catavento. Estamos en el centro de San Pablo aquí, ¿eh? Qué linda escultura. El edificio está muy lindo también. Bueno, habría para filmar un montón por acá. Yo voy a tratar de hacerles por lo menos dos videos para que ustedes vean. Si les gusta, le dan un like, como siempre, ¿no? Como siempre les pido, y si les gusta nuestro contenido, se suscriben ahí, que van a ver todo este tipo de viajes. Vean, quería mostrarles esto también. Vean el tamaño de este árbol, ¿sí? El tamaño de este árbol y la sombra que tiene. Bueno, hoy estamos con un día de 35 grados. Promete mucha lluvia a la tarde. Bueno, este árbol está dando una sombra maravillosa aquí. Bueno, como siempre, amigos, espero que les guste el video. Como les digo siempre, un cariño grande para todos. Espero que por ahí, si a ustedes les gusta el video, le dan un like. Se suscriben si no son inscriptos. Y bueno, nos estaremos reencontrando muy pronto. Un cariño grande para todos. Y no se olviden que, como les digo siempre, viven en mi corazón sin pagar alquiler. Y bueno, nos estamos reencontrando en un nuevo video, amigos. Hasta pronto.